Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Norma Castelo y hoy les presento esta hermosa crásula. ¿Qué creen? Que yo ya tenía esta planta, pero no sabía su nombre. De hecho, tengo dos y son prácticamente iguales. Prácticamente, más no iguales. Se las voy a traer y esa va a ser el siguiente video para que vean la similitud. De eso, no sé si ahorita o después, bueno, porque ya les dije que se las voy a traer. École, aquí está. Esta es súper parecida, pero no es lo mismo. Bueno, de ella hablaremos en un siguiente video. Ahora sí, les voy a mostrar y hablar sobre esta preciosura. Ay, que la veo aquí. Uy. Seguramente pasó un gato, de esos gatos vagos de la noche, porque esta la tengo adentro junto a una ventana, pero la bajé porque iba a hacer el video. Y esta no se me cayó. Uy, esta hojita también está suelta. Esta estaba muy suelta y se la quité, pero esa no se la voy a quitar. Bueno, pues les voy a mostrar. Esta es una hermosa crásula. Crásula Exilis Schmidti. Sí, un nombre bastante peculiar, ¿verdad? Pero esa es nuestra hermosa crásula. Bien, pues como les había dicho en el video anterior, el día les iba a mostrar esta que la tenía en la parte de atrás, sobre ella, y pues como tenía dos lagrimitas que no progresaron, pues vamos a hacer el trasplante. Yo creo que esta la he visto. No sé si sea la misma, la he visto en áreas muy, muy grandes en el suelo y crecen mucho más grandotas, sus hojas muy grandes y bueno, son rastreras y cubren espacios muy, muy padres. O sea, en lugar de pasto se puede utilizar esta, pero esta no se pisa, esta no se pisa, esta nada más es, digamos, ornamental. Bueno, el origen de esta, como la mayoría de las crásulas, es del sur de África. Cabe mencionar que gran número de crásulas son producto de hibridaciones que han tenido excelentes resultados. Crecen entre las grietas de las rocas en la naturaleza, ¿verdad? Es perenne y de crecimiento lento. Es de porte bajo, ya que no supera los 12 centímetros de altura. Produce pequeñas rosetas de hojas gruesas, triangulares, alargadas, de color verde oscuro. Estas son pues mucho más largas las hojas y más grandes que la Echeveria gaboides, ¿verdad? Pero pues también así son como rosetitas, como si fueran también forma de estrellita. Pero pues bueno, como sus hojitas son tan largas, pues más bien parecen tallos con hojas gruesas y alargadas. Así es, amigos y amigas. Como les decía, su color es verde oscuro. Esta otra es un verde oscurito, pero miren, es un, como un poquito más
más clarito, un diferente tono de verde oscuro más claro. ¿Cómo decirles, verdad? Bueno, ustedes me entienden. Ustedes que aman las plantas me entienden los tonos de verdes. Bueno, pero hay una curiosidad. Están cubiertas en la superficie de diminutos hoyuelos. Por eso les hacía el acercamiento al principio del video, en la entrada. Pues como les digo, las protagonistas de mi canal son mis plantas, ¿verdad? Por eso yo estoy atrás de la cámara. Y pues les hice varias tomas, les hago varias para que vean súper bien la planta. Bueno, lo mejor que puedo, porque pues con el material que tengo, ¿verdad? Y les hice algunos acercamientos justamente para que la apreciaran. Porque luego yo me quedo con ganas cuando veo mis videos de mis youtubers favoritos. Yo los veo y cuando presentan algo, alguna manualidad, alguna decoración y pasan el antes, el después y luego el final, que creen, me quedo con ganas de ver más. Luego lo quitan así tan rápido, al final ponen como una imagen final. Y ay, para ponerle pausa le tengo que atrasar, 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 porque a veces me gusta verlo detenidamente cómo quedó, ¿verdad? Entonces yo al principio, también me encantan los de tejido. Entonces luego pasan la prenda final así un flashazo. Y yo, ay, y no es la misma foto, no es la misma imagen de la miniatura, de la portada que vemos en el video. Entonces digo, ay, les digo para verla así detenidamente, pues hay que mirar bien lo que terminaron, ¿verdad?, de hacer. Entonces le pongo pausa y para pausarlo me cuesta mucho trabajo. Entonces yo digo, aprécienla en toda su forma desde el principio, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, pero si no se dieron cuenta de eso o si no quieren repetir el video, pues se las acerco otra vez. Vean, tienen esos diminutos, esos puntitos como cacarizo, como así. Vean, no son manchitas, son puntitos hundidos en cada hojita. Y también lo que les señalaba es que en el contorno de las hojitas tienen unos como pelitos blanquecinos. Esos pequeños hoyuelos y finísimos pelillos blancos en los bordes de cada hojita. Así es, amigos, pues bueno. Está súper. Cuando uno se pone a informarse sobre la plantita que uno tiene, la suculenta, la planta de interior o lo que sea, encuentra uno tantos detalles que a lo mejor pasamos inadvertidos, que a lo mejor, pues sí, vemos que tiene hoyitos, pero esos pelitos, sinceramente, sí uso lentes, sí los uso, pero los tengo perdidos desde hace tiempo y antes de la cuarentena me iba a mandar a hacerlos, pero pues ahora con la cuarentena ya no los he hecho. Entonces he evitado hacer, me gusta mucho tejer también. Entonces he evitado hacer todas esas cosas que me forzan más la vista porque pues sí, se cansa, ¿verdad? No necesito tanta graduación, pero sí se cansa la vista. Pero esos pelillos yo no los alcanzaba a ver, solamente un acercamiento. Y si es verdad, los tienes que, se ve como un bordecito nada más blanquito. Pero ya viendo bien, con una muy buena iluminación, sí se notan esos pequeñitos pelillos. Bien, como les decía, su floración va en el tiempo, ¿en qué tiempo florecen? Pues a mediados o a finales de verano, en pequeños racimos de florcitas color rosa intenso con el interior blanco. Yo estaba tratando de ver el interior blanco de las florecitas y qué bueno que me está floreciendo aún, ya les he hecho varios videos con esta, no ha sido la protagonista, pero el día de hoy sí. Pero aquí estas que están un poquito cerradas, sí se ve lo blanco, ¿verdad? A eso se han de referir con el interior y el interior por fuera. Más en la parte baja, blanca, y arribita rosa, porque cuando abren totalmente, pues están rosas y el centro es amarillito. Ok. Y exactamente yo decía, pero ¿cómo es posible que sean diferentes? No, pues si es que en la floración cambia todo. Y qué les digo. Qué bueno que me está floreciendo porque es una manera muy fácil de identificar que
qué tipo de suculenta tenemos, porque hay unas que se parecen muchísimo. Entonces, pues bueno, ya que la floración no dura tanto, ahorita estamos en el lugar donde yo me encuentro, estamos en plena primavera, aunque la información dice que florece a mediados, entre mediados y finales de verano. Pero bueno, aquí la primavera parece verano, ¿verdad? Porque el verano hace calor y prácticamente todo el tiempo llueve. El año pasado no fue así, pero parece que ya se está haciendo el típico verano con lluvia, sol, nublado, etc. Aunque estamos a 27 grados el día de hoy, 27 grados centígrados, con nubladitos. Entonces, pero la planta pues siente el calorcito, siente el sol intenso y para ella es verano, yo creo. Entonces, bueno, puede estar en interior, pero cerca de una ventana, que es como yo la tengo, ya que requiere muy buena iluminación para florecer. En el video anterior, me parece, no, en el video de la euforbia, me preguntaron justamente eso, cómo hacer para que florezcan, porque a veces no florecen nuestras plantitas, nuestras suculentas o alguna otra planta. Pues es un requisito fundamental una buena iluminación, ya que si no, no florecen como deberían. O sea, eso es la más simple y la más básica. Yo tengo, les platico rápidamente, yo tengo unas violetas africanas. En el interior les da algo de luz, pero no la luz necesaria para que florezcan. Y la verdad les voy a decir, no me florecen. Necesitan más luz para que florezcan. Entonces, pues como me encanta cómo están adentro, ahí en ese lugar, pues ahí las tengo. Estoy pensando y pensando un lugar mejor donde yo pueda estar pasando y estarlas viendo, porque me encanta deleitarme la vista con mis plantitas, ¿verdad? Ya cuando veo que una de plano no es el lugar indicado, sí la cambio, aunque ya no la pueda estar viendo constantemente, ¿no? Es como cuando uno empieza ahí a ver algo que le gusta, pues lo quiere tener a la vista, ¿verdad? Algo bonito, algo decorativo, una persona o así. Entonces, alguien agradable, pues uno lo quiere estar viendo constantemente. ¿Qué pasa cuando no somos tan afines con alguien? Pues no lo queremos ver tanto porque no nos comunicamos bien. Pero con aquellas personas que sí nos comunicamos bien, pues queremos tener más contacto, ¿verdad? Bueno, así con mis plantitas. Yo quiero verlas todo el tiempo. Aquellas con las que me deleito la vista más. O que las quiero tener más, Ah, bueno, sí, esas que florecen, bueno, me encantan, me encantan. Pero voy a buscar, estoy pensando, pensando, pensando qué lugar sería más adecuado para estas violetas africanas. Estoy pensando en un lugar, pero tendría que comprar un mueblecito que no ocupe mucho espacio y que pueda ponerlo hacia arriba. No es esquina el lugar donde tengo pensado, porque, ¿qué creen? Me di cuenta que tengo más esquineros. ¿Se acuerdan el otro día que les hice chula un rinconcito pequeño con plantas de interior? Bueno, pues tengo otro esquinero y no se los mostré. Voy a tener que hacer un segundo video, ¿verdad? Bueno, y como ya me extendí mucho, plática y plática, que aquí, que allá, que esto, que el otro, que aquí, y no sé qué, y me están diciendo, oye, Norma, ¿pero qué onda con la Crassula axillis Schmidti? Pues ok, vamos a continuar. Puede estar en interior, como les decía, y un lugar súper bien iluminado. El riego, aunque yo les digo, las he visto en exterior, espero que sea la misma, porque las que yo he visto tienen unas hojas mucho más gruesas. ¿Será que el suelo pues las nutre más, verdad? Que una simple macetita. Pero bueno, el riego debe ser abundante cada vez que el sustrato seque por completo. Eso sí, acuérdense muy bien que el sustrato debe estar muy bien seco. ¿Cómo nos damos cuenta que está bien seco? Pues bueno, porque la planta a veces la hacemos así y se sale un poquito. Y si no, pues porque pesa menos. O si no, porque ya pasaron más o menos unos 8 días. Y es el tiempo más o menos. O hay quienes introducen un palito de madera, un palillo. Y si sale seco en la orillita, y no vayan a dañar la raíz así en medio y trozarla. No, no, no. Suavecito. Con cuidado. Sale seco, pues quiere decir que ya está seco. Sale ligeramente húmeda, ahí nos damos cuenta más o menos cuánta humedad puede tener la plantita. Y eso en un principio nos podemos dar ideas, ¿verdad? Ya con el tiempo, pues uno se va familiarizando cada cuando se seca el sustrato, en qué época del año, si en primavera, verano, otoño o invierno, y uno se va familiarizando y a veces ya no es necesario hacer todas esas maniobras. Pero también, pues bueno,
A veces las regamos con un poco de agua, a veces con un poco menos, y pues también eso va valiendo, pero pues les digo, ya una vez que nos familiarizamos, que ya tenemos tiempo, un año o algo así, o bastantes meses con la plantita, pues ya nos vamos familiarizando cada cuándo regarlas. Ya sabemos, aunque no vayamos contando los días o decir, ay, ¿qué día de la semana la regué? No, pues ya nos vamos dando ideas. Pues la regué el fin de semana, pues el siguiente fin de semana la riego, ¿verdad? Ya sea sábado, domingo, etcétera. Entonces, es también cuestión de hallarles el modo y de irnos familiarizando, aunque sea repetitiva, pues eso, ese es el meollo del riego también. Bien, entonces, pero eso sí, en otoño e invierno hay que disminuir el riego y protegerla del frío si está en el exterior. El abono es poco o pequeñas dosis, una vez al mes se recomienda en periodos de crecimiento y floración. No se debe abonar en invierno ya que es el periodo de reposo. Su reproducción es por hoja en cualquier época del año y naturalmente la suculenta produce retoños con los que se pueden multiplicar en macetas o en el suelo. Y pues bueno, con esto damos colorín colorado a nuestra información básica de todo un poco de ella. Ahora, ahorita que les estaba comentando de sacarla, hoy no fue tan fácil. Entonces vamos a apretar así un poquito la macetita para no dañar la planta porque si sí, sus hojitas son un poquito delicadas. A ver, entonces. Uy. Algo la tora por acá abajo. Hasta ahí. Ya está, ya está. Sí, hay que sacarlas de la maceta con cuidado. Bueno, si en algunas ocasiones nos cuesta muchísimo trabajo, no pasa nada si rompemos la maceta. Pues nada más que perdemos la maceta si la queremos reutilizar, ¿verdad? Entonces, digo, como esta ya estaba pensada para la. Miren, se secó totalmente. Pues como es hoja seca, no le hace daño. No tenía plaga, no tenía nada. Entonces ahí está. Ahí está muy bien. La tierra ya estaba fertilizada. Ya estaba lista para una nueva planta. Entonces pues vamos a quitarla. ¿Saben qué? Estoy viendo que es como que demasiada tierra negra. Y a esta creo que no le puse sus carboncitos. Creo que le voy a poner algunos. Vamos a hacerle así un hueco. Un hueco. Uy, sí, le estoy quitando bastante, bastante sustrato. A ver, le voy a poner unos. Como estoy viendo que este es el tipo de sustrato que miren que se hace como piedrita, le va a. Ahí adentro se van a quedar las raíces y van creciendo. Y las va a ahorcar, a apretar. Entonces vamos por el. Ay, ¿qué les dije? Porque se me va el avión, el negrito este, ¿cómo se llama? El carbón. Bien, en otros videos ya les he mostrado cómo lo trituro yo esos pedazos grandes. Los pongo en hojas de reuso. ¡Ah! Tenía mucho más aquí, lo tiré. Ay, caray. Qué surprise, qué surprise. Ay, ¿dónde quedó lo demás? Que se me cayó la maceta donde tenía guardado esto. Y no me di cuenta que se salió. Yo, ¿qué cosa es esto? Súper poquito. En fin. Bueno, ay. No, sí le voy a poner más porque esta está muy dura. Oh, caray. A ver, yo no quería que se hiciera tan largo el video. Bueno, sí, lo tenía en esta macetita y se me había caído. Pero aquí tenía guardado esto con el carbón trituradito. Entonces ya le puse más. Hasta se le fueron unas hojitas. Que le queda perfecto. Ahora vamos rápidamente a aflojar un poquito el sustrato anterior. Es que a mí luego siento que le trueno las raíces, aunque a algunos les cortan la raíz, pero a mí no me gusta en algunos casos, no creo que sea necesario. Entonces, bueno, vamos a aflojarla así un poquito. Así. Y vamos a ponerla. Colocarla así a esta altura me parece bien. Así. Y bueno, vamos a ponerle este sustratito aquí alrededor para terminar de cubrir la raíz. Ay, de hecho una hojita que andaba por ahí. O se le cayó sola. Ah, no, ya no salió. Bueno. Así.
Eso de la reproducción por hoja me parece raro porque están muy delgaditas. A ver, vamos a ver si es cierto. Esto yo la verdad nunca hubiera intentado reproducirla por hoja. Más bien así que se expanda. Porque pues no me interesa tener más macetas, muchas de esta planta, ¿verdad? No, no, no. Bueno, vamos a ponerla así. No sé si ya está sacando raíz, a ver si es cierto. Y esta está muy pequeñita, muy tiernita, bebés. Vamos a probar, ¿verdad? Nada. Perdemos con dejarlas por ahí. Un ligero riego, subo unos hoyitos para que salga el agua. Un platito abajo, depende de donde la tengamos. Y listo, miren, quedó súper bonita aquí. Se va a hacer mucho más. Sí, ya le quedaba chiquita aquí, ya hasta mi maceta se veía bonita, pero no, ya era una crueldad tenerla ahí tan chiquita, hasta se. Oh, pero qué bonita quedó, miren. Sí, ya necesitaba una de este tamaño. Bueno, ya se hizo larguísimo el vídeo. Nos despedimos de esta crásula. Me ha encantado estar con ustedes el día de hoy y nos vemos prontitísimo. Hasta pronto, cuídense mucho. Aquí está la muñequita para que se suscriban. O acá en la parte de abajo, donde dice suscríbete en la parte de rojo. Y tenemos unas sugerencias para que vean los siguientes videos. Que estén muy bien, nos vemos prontito. Chao.